Good evening. How are you today? Hello. Good evening. How are you? Are you okay? Yes. Fine. And you? Fine. Thank you. Many people is here. Welcome to the class. Okay. Well, yesterday I had problems with my connection, but I hope today we don't have any bad things. Okay. Welcome. Please turn on your cameras, everybody. Turn on your cameras. I need to see you. Welcome, Maritza. Okay. Oh, I'm sorry, Jenny. I'm sorry. I hope you feel better, Jenny. Welcome, Pamela. Good evening. Hi. How are you? Hi. Fine, thank you. And you? Nice to see you. I'm fine. Thank you. Okay. Yesterday you were waiting for the teacher, right? The teacher to come back. Yeah. Thank you so much because you were waiting for me. Okay. But I couldn't come in again. Well, let's continue with the yesterday's class. Yesterday you were talking. Well, we were practicing another way to ask questions. Do you remember? Welcome, Raul, Carla. Welcome. Okay. Hi, good evening. How are you? So good. Thanks. Okay. Nice to see you. Good. Thank you. Thanks to God we are good, right? Because everybody's sick. He's getting sick. Yeah. Let's pray for the people that is sick. Yes. Take care of yourself. Mm-hmm. Okay. Yeah. Well, yesterday you wrote some questions and answers in the chat. Do you remember? What was the topic that you started yesterday? What was the other way to ask questions? Using what? Use? Present simple. The present simple? Uh-huh. Okay. What is the present simple? Auxiliary do. The auxiliary do. Very good, Maritza. And what is before, antes del auxiliary? El to be, W question. Very good, Maritza. A WH question, más, ¿qué era? Plus do. Do or does. Eso es lo que estaban viendo ayer, ¿verdad? Y luego, ¡pluc! La teacher desapareció. Es que ya venía mi carruaje y tenía que salir corriendo. Y dejé el zapato en la clase, ¿verdad? ¿Quién recogió mi zapato? Nadie lo recogió. Ok, no han visto, no han oído ese cuento, ¿verdad? Ok, entonces, ustedes escribieron unas preguntas en chat. Vamos a ver, ahora no la van a volver a escribir. Solo les voy a preguntar, a ver si recuerdan. Vamos a ver, Ana Yancy. Iniciamos con Ana Yancy porque estaba puntualita en la clase. El primero en llegar a la clase es el primero que le voy a preguntar. No, es broma. Ok, Ana Yancy, la felicito por ser puntual en la clase. La primerita siempre. Bye. Gracias a mí. Ok, Ana Yancy, ¿cuál fue su pregunta y su respuesta del día de ayer? A ver si la recuerda. What do you like to eat? What do you like to eat? Qué bonita pregunta. Ajá. Usted usó el what más el do, ¿verdad? Exacto. Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? I eat pupusas. Very good. I eat pupusas. Ya me dio hambre. No he cenado. ¿Quién ya cenó? Date la mano. Ya cenaron. Solo Ana Yancy cenó y Raúl. Los demás les va a dar hambre. Pupusas. Pupusas, pupusas. Ok. Good question, Ana Yancy. Ahora vamos con un chico. Luis. Welcome, Luis. ¿Cuál fue la pregunta que había escrito ayer en el chat cuando la teacher desapareció? Que se la llevaron los ovnis. Creo que, ajá, sería, where do you practice? Where do you practice? Soccer. Okay. Where do you practice soccer? ¿Y cuál sería la respuesta? I practice soccer in soccer field. In the soccer field. Okay. I practice soccer in the soccer field. Very good. Good question. Good answer. Carlita, regáleme su pregunta, Carlita. La mía decía, what do you do? What do you do?
¿Y cuál es la respuesta? I am a student. I am a student. Catherine, la última. Catherine, regáleme su pregunta y respuesta. What do you watch? What do you watch? I am watch the movie. I watch. Okay. I watch the movie. The movie. I watch the movie. Okay, very good. Y si usted dijera, por ejemplo, lo que Ana Yancy respondió, ¿cómo lo diría? Diga otra vez, Ana Yancy, su oración. What do you like to eat? What do you like to eat? ¿Y cuál fue la respuesta? I eat pupusas. I eat pupusas. Entonces, Catherine, regáleme la respuesta de Ana Yancy. Solo la respuesta. I eat pupusas. No, porque esa es usted, pero ella dijo ella. Ajá, ¿cómo lo diría? Ah, sería... I like. No. I es yo. She eats. Muy bien. She eats con S. Pupusas. En el like no lleva S, pero en el she sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, recordemos la respuesta de Carla. ¿Qué dijo Carla? ¿Qué respondió? She is a student. No. Ella dijo, what do you do? What do you do? Y ella contestó, I study. I study English, digamos, ¿sí? I study English. Entonces, ¿qué haces? Yo estudio inglés. Y digamos que ustedes quieren decir lo que ella dijo, ¿cómo lo dirían? She studies English. She studies, porque estamos hablando del simple present, ¿sí? Si fuera progressive, usted diría, she is studying, porque está en progresivo, en acción continua, pero no es progressive, es el simple present. She studies. ¿Está claro eso? ¿Sí? Yes. Eso es lo que vimos ayer, ¿verdad? El simple present, el WH word más el do, y luego las respuestas en tercera persona o I más el verbo normal, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Vaya, ahora quiero que usted escriba en su cuaderno para recordar, para hacer un recordatorio, ¿verdad? Pero permítanmelo, porque eso nos va a llevar mucho tiempo. Tenía pensado que escribieran una de cada una, pero no. Ahorita lo que voy a hacer mejor antes de eso, le voy a compartir pantalla y vamos a resolver, los ejercicios que yo creo que, yo vi que ya estaban resolviendo los siguientes. Entonces, los felicito porque ya van más adelantados, ¿verdad? Ahorita yo voy a resolver en lo que nos quedamos ayer, el knowledge check de ayer, ¿verdad? El knowledge check de ayer. Vaya, ¿quiénes? Levanta su manita, ya sea virtual o su manita normal. ¿Quiénes resolvieron el knowledge check de la clase de ayer? Knowledge check. Muy bien, Raúl. Solo Raúl. Raúl y Ivonne. Catherine. Vaya. Hay que adelantar, ¿verdad? Pero yo vi que varios porque estaban pidiendo esta ayuda con los otros que van más adelantados, los ejercicios más adelantados. Yo creo que varios se han adelantado, pero no se recuerdan. Vamos a ver. Les voy a presentar pantalla para que sepan a qué me refiero. ¿Todos la están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿La pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, gracias. Vale. Entonces, ayer vimos lo que es el video este. No. Ayer no vimos esto. Sí, lo vimos, ¿verdad? Leímos esto, sí. Leímos esto y luego entramos al 2.1, ¿verdad? La siguiente lección, 2.1. Y en la lección 2.1 estaba el tema que estuvimos viendo. Está el video. Video número uno. Where do you work? ¿Se acuerdan? Aquí es lo que yo les expliqué. Estaba el video número dos, que les expliqué las WH questions más el do. Y este es el knowledge check que tenían que hacer. ¿Quiénes lo hicieron?
Vamos a abrir. ¿Miren? ¿Ya se recordaron? Si no lo hizo, lo vamos a hacer rapidito. Vamos a ver. What? What que you do? I'm a full-time student. I study the violin. What do? What do? What do you do? What do? What do you do? Repeat. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Okay. ¿Y cuál es la respuesta? Léanla. Do. Yo estoy a un... In English. I'm a full-time... I am a full-time... student. I studied the violin. Muy bien, muy bien. Ahora la número dos. Where do you what? Si usted se fija, la WH word más el do, más el pronombre, y solo falta un verbo acá. Do you go? Go. Go, porque no puede decir goes. Where do you go? El verbo va normal, ¿sí? Hasta que responde, puede ser que cambie. Where do you go to school? ¿A qué escuela vas? ¿Cuál es la respuesta? I go to the New York School of Music. Okay. I go to the New York School of Music. Very good. Number three. Oh. How or where do you like your classes? How. How. How do you like your classes? Do you like your classes? What is the answer? I like them. I'm liking a lot. A lot. Me gustan mucho. ¿Verdad? I like them a lot. Number four. What does? ¿Por qué no puede ser do? Es tercera persona. Muy bien, muy bien. Es Tania. Están hablando de Tania. What does Tania do? ¿Es la respuesta? Teacher. She's a teacher. Okay. She's a teacher. Number five. Ayúdame con la number five. What does she does? Todos tienen que participar. Se tienen que oír como que si estuvieran en un entierro. Orando todos. What does she do exactly? ¿Por qué no es teach? Porque es tercera persona. Es she, muy bien. She teaches math. Okay, repeat, math. Ajá. Esta se hace sopladita, la TH. Math. Okay, number six. What about Ryan? Where does he work? Number seven. Does he do exactly? What does he do exactly? He creates websites. ¿Quién acá puede crear websites? Ninguno. Hey, muy bien. Miren, este es el tema que vimos ayer, ¿sí? Veo que todavía lo recuerdan muy bien. Bye. Vamos a hacer una cosa. Hoy sí. En su cuaderno van a escribir los... No, mejor en el cuaderno no. Si quieren lo copian después, pero en el chat. Los tres tipos de horas de preguntas que han visto. La 1, la 2 y la 3. No copien de lo que ya tienen, sino que inventen algo nuevo, ¿sí? Sí, por ejemplo, Ana Yancy dijo, what do you like to eat? I eat pupusas. Tiene que cambiarla, ya no tiene que ser esa misma, ¿sí? Hay que inventar otras nuevas. Una con el primer forma de pregunta, otra con la otra forma de pregunta y otra con la tercera. Tres, hemos visto tres formas de preguntas. Escríbanlas las tres en el chat.
Ok, Pamela, si tiene problemas, ok, comprendo. Si no comprende mucho la clase, es bueno que vayan a ver la playlist. ¿Quiénes ven las playlists? ¿Miren las playlists ustedes? Sí. Muy bien, Laurita, solamente que las tres preguntas tienen que ir juntas, ¿ok? Las tres juntas para ver la lo diferencia. Siento, le di enter. Le di enviar. Ok, no hay problema. Miren qué bonita ha colocado las preguntas Raúl, ¿verdad? Es un buen ejemplo para seguir. Miren, bien ordenadito. Raúl, quisiera que me lea sus tres preguntas y sus tres respuestas. Ok. The first one, what do you do? I am a website developer. What is your name? My name is Raúl. And the last one, is your name Raúl? Yes, I am. Muy bien, muy bien. Los tres tipos de preguntas que hemos visto. La última es la yes, no. La segunda es con el verbo to be. Y la primera es con el do. Lo hizo en orden al revés, ¿verdad, Raúl? Lo que vimos de último lo escribió primero. Pero está bien, no importa el orden. Lo importante es hacerlas. ¿Quién más? Fue muy rápido, Raúl. Les ganó a todos. Creería que porque las están escribiendo primero en su cuaderno, ¿verdad? Por eso es que no. Yes. Ajá, sí, me imaginé.
Yo les doy entrada y se van mirando las corridas. Ay, no, qué oso, no puedo usar la computadora. ¿Cómo? Es que para darle gente, se me van, yo solo salió, yo los quiero bajar. No, no, no. Yo también tengo dificultad con eso. Raúl, ¿cómo lo hace? Ayúdenos, Raúl. Sí, porque yo sí escribo algo. Lo hago en un blog de notas y lo voy a pegar. Dale. También se puede con Shift Enter para hacer una línea abajo. Vamos a ver. A ver. Todos intentemos. Gracias, Raúl. Shift Enter, ok. Shift Enter, vamos a ver. Excelente. Ok. Miren, chicos, con Shift Enter se puede ver. Y los que estamos desde el teléfono. Ah, eso sí, es muy difícil. No, si gustan los del teléfono, envíenla como guste. Pero eso es como para, ahí oí que Maritza, ¿verdad? Tenía problemas y a mí me pasa eso también, ¿verdad? No se preocupen, Maritza, yo hasta ahorita. Gracias que me quitó esa venda, Raúl. Nunca hallaba cómo hacían eso. Qué bonita la escribió Laura, mire, Laura la escribió en dos bloques. Vamos a ver, ¿quién está arriba de Laura? FC, Francisco, ¿es Francisco? Sí. Ah, pero ya hay otra más arriba. Oh, es que las han enviado una por una, vamos a ver. Vaya, vamos, Ana Yancy As, ¿qué es As? Es el nombre de un perro. No. As is your dog, As. No, es... ¿Cómo es tu perro? How is your dog? The WH word, how, ¿cómo? Ok. ¿Cómo es tu perro? My dog is... My dog is playful, es la siguiente. Playful, sí, por eso quería que me las enviaran juntas. Porque quedaron abajo. No puedo. Ajá, pero es que no puedo mandar la junta. Solo me da la pregunta. El señor Raúl. Es que estaba escribiéndola y no le presté atención. Vale, permítame. Dice que es con Shift Enter. Shift más Enter. Escribe, le da Shift Enter y escribe abajo otra vez. Vale, voy a seguir con. Permítame. Quería ver las ordenaditas. Permítanme. Si gustan los que escribieron una por una, vuélvanlas a hacer juntas. Voy a irme con Laura ahorita. ¿Quién se está riendo? Abracadabra. Francisco, están bien, Francisco. Vamos con Francisco. Léalas, Fran. Porque me perdí aquí en toda la conversación. Sí, ¿verdad? Sí, ya sé. Así me pierdo yo, por eso es que las quiero juntas. Porque así como que, necesito revisar. Pero usted lo ha hecho bien, Francisco. Las tiene juntas, bueno. Hay dos. Para sí, Francisco, sí, sí, yo lo llevo. Where are you from? Where are you from? I am from Sonsonate City. Uh-huh. Are you from? Are you from Sonsonate City? Yes, I am. La otra. La última es... Where do you study? Muy bien, muy bien. Lo importante era que en la última iba a agregar el do o el das, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien, Raúl. Okay. Seguimos con Laura. Lea sus oraciones, Laura. Are you married? Married, así es. Married. Uh-huh. Married, okay. Married. No, I'm not married. Where do you work? I work... In Colegio Nuevo Pacto. Where is your house? In San Salvador. Muy bien. Bonitas sus preguntas. Chulada. Thank you. Pueden ver las diferencias ustedes, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Usted vea la diferencia. Han aprendido tres formas de hacer preguntas. Excelente. Vamos con Gabriela. I sorry my computer. Esa es la pregunta de Gabriela. Sí, Gabriela, entiendo. Su computadora está mala.
Es I'm sorry. No hay sorry. I'm sorry. Ok, Gaby. Luis Méndez. Su pregunta, Luis, please. Se desapareció Luis. Ah, no, ahí está. What are you doing? I am eating rice and beans. Is your pencil that? Yes, it's mine. Where do you study? I study at the university. University. What are you doing? Okay. Okay, está bien. Thank you. Siguiente, vamos a ver. Ah, yo digo que está bien así. Ok, ahorita vamos a ver. Miriam. Where are you going? Where are you going to weekend? I visit my family. How do you feel? I feel fantastic. Fantastic. Is your car? Yes, it is. Okay. Is it your car? Is it your car? Ese es tu carro, okay. Y ahí dice, car? Where are you going on weekend? Okay, on weekend. Muy bien, okay. Solo estaba mal. On. Eso. Juan Carpio, vamos Juan Carpio. Ah, pero solo una tiene. Vamos a ver, Emily. Oh, Emily. Hi, teacher. Did you hear me? Hi, teacher. ¿Puede leer, Emily? Can you hear me? Okay. What do you do for a living? Mm-hmm. I'm a teacher. Okay. Where do you want to travel? I want to travel to Italy. Who is Maggie? She's the teacher. Ah, pues tiene mil porque me incluyó en sus preguntas. Muy bien. Y me puso Maggie. Qué linda. ¿Por qué me puso Maggie? A ver. Es que sale en WhatsApp. En WhatsApp, sí. Que sí me gusta que me digan. Ajá, okay. Sí. Thank you. Mire, solamente que ha escrito dos con do. Dos okay. Con do. Van dos con do. Y era una con el do, la otra con el verbo to be, que es la última, está bien. Y faltó una. ¿Cuál es la que le faltó? Vamos a ver si puede reconocer. I don't remember. A ver, ayúdenle. ¿Los demás? La afirmativa. ¿Cuál pregunta faltó? Ya está con el do, ya está otra con el verbo to be. ¿Cuál faltó? La afirmativa. Afirmativa. ¿Con cuál? Ajá. ¿Cuál otro tipo de pregunta le faltó? Tiene que ver ahí en sus apuntes. Vaya, Anayansi, qué bonito. Me gustó ese orden. Miren, toda una experta se hizo Anayansi. Ya ve que hemos aprendido, aparte del inglés, computación. El teacher de computación, Raúl. Ok, vamos, Anayansi, lea sus preguntas y respuestas. Ok. Who is... Es has, ¿verdad? How is your... Dog. How is your dog? How's your dog? My dog is playful. Muy bien. Your name is Anna. Yes, no. I am Anna. Mm-hmm. No. Perdón, no se pregunta así. Ahí está diciendo, tu nombre es Anna. No es una pregunta. Está afirmando. ¿Es Anna? No. ¿Es tu nombre Anna? Ajá. Al de un name. Is okay. Your name Anna? Is your name. Is your name. Is your name. Se inicia con is. Cuando es pregunta, is. Se inicia con is. Okay. En español no, ¿verdad? Nosotros decimos, tu nombre es Ana. No decimos, ¿es tu nombre Ana? En inglés es más ordenado. Ok, número tres. What do you cook? What do you cook? I am cook chicken. No se puede decir I am cook. I cook. Si usted la am, tendría que decir cooking. Estoy cocinando. Pero no está diciendo yo estoy. Está diciendo yo cocino. Esa es la diferencia. I cook chicken.
I cook chicken. Muy bien. Aquí no podemos usar el verbo to be para respuesta, ¿verdad? Ok. I cook chicken. Muy bien. Muy bien, bonitas preguntas. Cintia. Hola. Qué bonito el orden. Miren, ya se ve mejor, ¿verdad? Más ordenado de todo. Ok, Cintia, regáleme sus preguntas y respuestas. La primera es, where are you work? I work in the San Vicente. Ok, wait. What are you work? No, tendría que decir, where do you work? Sí, sí, sí. Ok. Ok. La otra, is she learning dry? Yes, she is. Learning, ajá. Lo dijo bien, pero lo escribió mal. Is she learning? Y ha escrito, is she learned? Pero ahí dice, learned es aprender. El pasado, aprendió. Y estamos en no puedo, presente. No lo puedo poner así en pasado. No, estamos en presente todavía. Vaya. Is she learning to drive? Learning, con el ING, sí. Vaya. Y la última, pues la tengo mala, la última también, porque es, where do you... Sí, ya se pasó al did. El did no lo hemos visto todavía. ¿Verdad? Pero entonces ahí, ¿cómo podría poner eso? Si en, pues, en vez del did, porque do. Como el do es el que vimos. Sí. El did no lo hemos visto. ¿Sí ya comprendimos? Sí. Sí. Ok, muy bien. Solo lo que hemos visto. Pero así vamos aclarando las dudas, ¿verdad? Me gusta este grupo, fíjese. Todos ustedes son bien tranquilos. O sea, si tienen preguntas, lo dicen. No están callados. Solo bien. No, no es así, ¿verdad? Sí, hay grupos que no hablan nada. Y yo, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Y solo se me quedan bien. No se puede así. Vaya, Carla. Carla Verónica. Vamos, Carlita. Tú puedes. La primera dice. How is your sister? My sister is fine. Ok. La segunda dice. Is Carla from Mexico? No, he's not. La tercera dice, where do you go to school? I go to the University Don Bosco of El Salvador. Wow, ¿y qué está estudiando, Carlita? Administración de empresas. ¿Y en qué ciclo está ya? El tercero. Wow, ya va media carrera. Es de 5. Sí. Ok. Lleva media carrera. Felicidades. Bonitas sus preguntas, las tres también. Excelentes. ¿Ok? Ahora vamos con Pamela Alexandra Ayala de Merino. Ella es la que dije que es largo el nombre. ¿Pamela? ¿Dónde está Pamela? No la veo acá. ¡Pamela! Pamela, señora Pamela de Merino. Háblele, Francisco, tal vez a usted le hace caso. ¡Pamela! No está Pamela aquí. Se, se nos fue Pamela. Se le desconectó quizás, igual que la teacher. ¿Se asustaron ayer, chicos? Que ya están todos. Sí. ¿Qué le pasó a la teacher? Miren, cuando pasen esas cosas es que algo ha pasado con la tecnología, ¿verdad? Hubo un apagón y por eso es que ya no encendió mi Wi-Fi. Se puso en rojo. Si ustedes saben, ¿por qué se pone en rojo el Wi-Fi? No, es, no se pone normalmente en rojo. Está en verde siempre, pero está en rojo. Vale, ok. Pamela, las oraciones están bien, pero solo escribió dos. Todas las tres escribió con du. Cuando venga Pamela ahí le dice... Anda, comprando pan. Bye. Ok. ¿Hasta ahí? ¿Termino todo? Aplauso para ustedes. Qué bonito. Vaya. Ahora, ¿todos participaron? Espero que sí. ¿Ivonne? ¿Participó Ivonne? ¡Ay, Ivonne! Se me está escondiendo. No la encuentro aquí en el chat. ¿Quién más? No, teacher, no participé. Sorry. Ajá, tiene que escribirlas. Katherine tampoco, Katherine. ¿Estás cenando, Katherine? ¿O bailando, haciendo ejercicios? No, sudada. De todo un poco, teacher. No, sí, la primera, esa no la puedo, me está costando. La del primer tema. Ah, era W's question más. Con los, el B, con los possessive.
No, 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 no. ¿Pero? No, no eran con possessives. No, es nada más una pregunta. Una pregunta. Solo pregunta normal. Sí. Y respuesta sería con los posesivos. No, no, no. Es que ahí las tres formas es que una va con WH question más que. Vaya, vamos a recapitular aquí. Más do. Esa es la última que hemos visto. Pero la primera, ¿cuál fue? Ayúdenme, chicos. WH question. Más el verbo to be. Mire, la primera era WH question más el verbo to be. La segunda era am, is, are. O sea, el verbo to be más, ¿más qué? Am, is, are, más. Más. Pronombres, ¿verdad? Pronombres. Los pronombres. Los pronombres, ¿sí? Y la tercera era WH question más tú. Ahí están, esas tres eran, ¿bien? Hay que copiar esas tres formas de hacer preguntas, ¿sí? Teacher. ¿Sí? Yo las hice, pero en mi cuaderno, porque si no las pude hacer ahí en el chat. Vaya, me costó escribir ahí. No. Sí, me costó y me di por vencido. Vaya. Pero sí las tengo en mi cuaderno, ¿verdad? Right. Este, lo importante es que hayan comprendido el tema. ¿Sí? ¿Lo comprendieron? Ok. Sí. ¿Todos? Sí. Vale. Ok. Ah, pues ahora, examen final. Ok, vámonos a la plataforma entonces. Les voy a mostrar. Fíjense que hay una conversación. Después de las preguntas del knowledge check, hay una conversation. A ver. Que lo abro bien. Sí, ahí está. Miren, vaya, hicimos este knowledge check, ¿verdad? Ya lo hicimos, ¿sí? Espero que estén a la par conmigo o más adelante. Si están más adelante, súper bien. Vaya. Y luego, ahora vamos a ir al siguiente tema. Miren, es el siguiente video. Ahí está, work at 5. Pero aquí está un video donde está una conversación. Yo lo saqué aparte, la conversación, por si acaso no lo miran. ¿Pueden ver aquí mi presentación de PowerPoint? ¿No? Quizá no, ¿verdad? No. Están viendo la plataforma. Le voy a presentar PowerPoint. Entonces, el tema de ahora. Estamos en la clase número 4. Solo la conversación quisiera que me ayuden a leer. Pero primero veamos aquí cuál es. Clase número 4. I start work at 5. ¿Ok? I start work at 5. Repeat. I start work at 5. I start work at 5. No es I yes, no. I. Esto va unido. I start. Start. I start work at five. Okay, clase número 4. Okay. Ayúdenme a leer. ¿Quiénes quieren participar? Una niña y un niño. Luis, muy bien, Luis. Me encanta ese grupo. Super. ¿Quién es la siguiente? Mi teacher. Mi. Vale. Primero Luis con Pamela y de ahí Jenny con Raúl y de ahí Katherine. Ay, bajo la mano, Jenny. Katherine con, ya, con Jenny con Raúl y luego Francisco con Katherine. Vale, ahí están ya las tres parejas. Quiero ver quién lo hace mejor. El que lo haga mejor se lleva un premio. Vaya, vamos. Los primeros. So, do you usually come to gym in the morning? ¿Quién era? ¿Quién iba con Luis? Me dejaron ahí esperando a Luis, plantado. Yeah, I do. Ahí está, Laura lo dejó plantado en la cita, Laura. Yeah, okay. I do. Dice really? Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. I start. I start.
lo lleva él. ¿Verdad? Work at 5. Okay. Wow, that's late. When do you get home that night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? A TV announcer. Yeah, announcer. I do the weather report on KNTV. Oh. Don't you recognize me? Oh, wow. Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I am Daniel. Excellent. Los dos super bien. Miren, es famosa, Laura. ¿No me reconoces? Soy famosa, Luis, ¿verdad? Laura Pausini. Laura Pausini. Ah, miren, Laura, le haya parecido a Laura Pausini. Y con el nombre más. ¿Quién era el siguiente? ¿Catherine? ¿Quién? ¿Quién dije? Sí. Luis, Raúl. No, Raúl. Sorry. La, Raúl con Jenny. Con Jenny. Vaya, vamos. One, two, three. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that is late. When do you get home at night? I usually come at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the weather report on KMTB. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Ay, super, super, super. Miren, chicos, solo que ahí le dijo, I love your short. Le gustan los shorts de ella. No, el show. Show. Se me fue por otro lado. Ajá, le está viendo los shorts, pero no anda en shorts. Anda en pantalones. Ok, vaya, miren, lo veo súper bien, leen súper bien. Al menos los que están participando, los felicito. ¿Verdad? Ya vamos a hacer que otras personas participen. Quiero oírlos a todos. Siguiente grupo. Y luego todos los demás van a votar. ¿Por cuál grupo vota? ¿Catherine con quién era? Francisco. Con Francisco. Ay, calladito está ahí, escondiéndose. Debajo de la mesa. Hay, debajo de la mesa está. Hay dos Franciscos. No, yo no he visto el otro Francisco, solo usted el que está ahí. Ah, ok. Vaya, okay. Vaya, vamos. Ok. So, Do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time really? Do you? Really? What time do you go to the work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. 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 That is late. What do you do exactly? I'm TV announcer. I do the weather report on weather report on KN TV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Muy bien. Ya vamos a ir a buscar quién es Helen Black. A ver si existe. Vaya, muy bien, muy bien. Thank you. Good job. Good job. Vaya, ahora vamos a votar. ¿Quién vota por la pareja número uno? Suban las manitas. Nadie. No quieren participar. Ahí está Miriam. Miriam votó por la pareja uno. ¿Quién vota por la pareja número dos?
¡Ey, dos votos! Ah, no, los mismos. Los mismos que participaron están votando. ¿Quién vota por la pareja? Tres. También, los mismos. Bueno, ganadores. No. Ah, vaya. Ganador es la pareja número dos. Ah, pues les voy a mandar premios a sus casas, ¿ok? Mañana lo van a recibir en su casa. Bitcoin. Sí, un anillo de bodas. Se van a casar esas parejas. Risa le da, ¿verdad? Ajá. Y la esposa enojada. Estoy bromeando. Es mentira. Vaya, es para hacerlos reír. Vaya, de ahí vamos a ver, en el chat me están escribiendo. Yo voto por Luis, dicen Luis. Luis vota por Luis. Vaya, vamos a la plataforma. Todos abriendo plataforma. Abran las suyas. En los teléfonos cuesta un poco, ¿verdad? Si a usted le cuesta, no lo haga. Lo hace después. Pero hay que ir viendo acá para que lo hagamos todos juntos. Vaya. Veamos ahí, está la conversación, es la misma, miren. Usted si quiere ver ese video de nuevo y practicar, imagínese que está hablando con sus compañeros ahí en su casa. Y luego aquí vemos time expressions, es el siguiente video. Miren, time expressions. ¿Cuáles son las time expressions? Miren, se usan con el verbo to be. No, perdón, no es el verbo to be. Con las prepositions. Prepositions. At, in y on. Miren, at, in y on. Vamos a escuchar lo que dice aquí. Bueno, no, vamos a leerlo rápido. At, this preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Example, we have classes at 8 p.m. at, cuando va a hablar de la hora. La hora. Ajá, we have classes at 8 at night. In, this preposition of time is used to discuss general times of day, except night, months, and years. Esta habla, la in, de, dice que para discutir tiempos en general, excepto la noche, los meses y los años. No se puede decir los meses con in, no se puede decir la noche ni los años. In night. Ajá, no se puede, es at night, ¿verdad? At night. Fíjense que se puede decir in the morning, in the afternoon, pero at night. La noche es at, solo esa cambia. Vaya, y los ejemplos son, we have classes in the morning, my graduation is in June, se puede decir, ¿verdad? Se puede decir in June y se puede decir in 1989, ¿sí? Los años, es lo que decía acá, excepto no se puede decir cosas generales de tiempo, pero sí los meses, la noche y los años. Vale. Y luego el on. Esta preposición de tiempo se usa para discutir ciertos días de la semana. Es más específica. Fíjese aquí dice, ¿ves? Specific dates. Por ejemplo, we will meet on Friday. On, no se puede decir in. Es on, porque los días de la semana se dicen con on. Y los fines de semana, weekends, on weekends. December 25. December, solo el mes de diciembre, se dice in December. Por ejemplo, in June. Pero si especifica qué día, ya no es in, ya es on. ¿Sí está claro esto? ¿Sí? In December, sí. On December 25th. Porque aquí especificó el día, ya no es in, ya es on. Si solo dijera December, es in December. ¿Verdad? Pero no dice in December. It's on December 25th. De eso se tratan las prepositions. Entonces, vamos a escuchar el resto del video. Vamos a ver de qué se trata. Yo creo que... Déjenme ver si puedo... Sí. Compartir sonido. Some expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays.
I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. 7. 7. 7 o'clock. 7 a.m. equals 7 in the morning. 7 p.m. equals 7 in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used. Fridays. ¿Sí? Las time expressions, por ejemplo, at, around, alrededor de, early, temprano, late, tarde, until, hasta, before, antes, after, después. Estas son las que están en negrita, son las time expressions, expresiones de tiempo, ¿ok? Es bueno que ustedes se las aprendan de memoria. Esa es otra de las tareas que les voy a dejar, ¿sí? Mañana les pregunto en la próxima clase. Bueno, no, mañana no hay clase. El lunes. Monday. El lunes, Monday. On Monday yo les pregunto que me digan oraciones utilizando estas, ¿verdad? Si quieren copiar las respuestas, es el significado at, a, around, alrededor, de, early, temprano, late, tarde, until, hasta, por eso dice until midnight, hasta la medianoche. Medianoche. Ajá. Before, antes, after, después. ¿Ok? Apréndanselas de memoria. Ok, ahora vamos a resolver lo que sigue de la plataforma, el knowledge check. Vi que estaban preguntando ahí, ¿verdad? Algunos ya hicieron esto, yo lo vi. Los felicito. I get up, ¿cuál sería? At. Muy bien. At. I go to bed. In. In the morning. I start work. At. Porque es la hora. I have lunch at 2 p.m. The afternoon. Vaya, aquí no aparece noche, pero ¿cómo sería noche? Les dije. At es para la noche. At. Y para mañana y tarde es. Siguiente. I stay up at 1 a.m. O sea, me despierto a la on weekends. Ajá, es más específico. Para más específico se utiliza on. Número 6. I wake up late on Sundays. ¿Por qué? Porque está diciendo un día de la semana. Cuando son los días de la semana es on. Eso hay que aprenderlo de memoria. I watch TV in. Sí. Watch TV in the evening. I watch TV in the evening. I watch TV in. ¿Verdad? I watch TV in the evening. Number 8. I do my homework in the afternoon. Around in the afternoon. Alrededor de las 4. Ajá, porque no puede decir on ni in. Entonces es around, alrededor de las 4 de la tarde. I work on weekdays. Días de semana, ¿sí? Weekends es fines de semana. Y weekdays, días de semana. Weekdays. Y la número 10, I get home. Late. Yo regreso a casa. Yo llego a casa tarde. Muy bien. Vale. Ese es uno de los knowledge check y está otro knowledge check, ¿verdad? Daily schedules. Ese es un listening. Daily schedules. Listen to Ronnie
Tina and Ellen talk about their daily schedules. Daily schedules son sus horarios diarios, su agenda diaria. Ajá. Complete the information for each person. Aquí estaba traducido. Complete the information for each person. Ustedes lo escuchan y completan esta información, ¿verdad? ¿Quiénes ya lo hicieron? Nadie lo ha hecho este. Vale, ok. Vamos a escucharlo ahorita. Bien, teacher, yo ya lo hice. Ya lo hizo, muy bien. Es Maritza, ¿verdad? Katherine. Ah, Katherine. Todavía no reconozco las voces. Vamos a ver. Si no le abre ahí, puede abrirlo por aparte, ¿verdad? Ahí estaba en la flechita para abrirlo aparte. Si se fijan, hay dos knowledge check. El primero fue de preguntas con relación a la hora. Y el segundo es de un listening. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m. And I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9-to-5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Ok. Si usted necesita volverlo a escuchar, puede hacer, ¿verdad? Solo para probar, a ver quién entendió esta parte. Rodney, ¿Isa? Chef. Eso. Chef. Okay, solo vamos a ver. Solo esa vamos a responder. La escribí mal, permítame. Pero a veces es porque está con... con mayúscula o minúsculas. Permítanme. Chef. Yes, it's a chef. Ok, muy bien, muy bien. ¿Quién contestó? ¿Quién fue? Katherine. Muy bien, Katherine. Vaya, así. Si usted necesita volverlo a escuchar, puede volverlo a escuchar, ¿verdad? Y va completando la información. Está fácil las preguntas. Vaya, ok, hasta ahí fue todo. ¿Cómo sintieron la clase de ahora? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Tienen preguntas? No. ¿No? No. Ok, bueno, entonces terminamos. Nos vemos el lunes. ¿Cuál es la tarea aparte de completar la plataforma? ¿Cuál es la tarea extra? Aprender. Oraciones. Aprendernos las... time expression. No oraciones, solo aprendérselas, ¿verdad? Las time expressions. Aprenderse las time expressions. Las copiaron con sus significados. Play, until, ¿sí? After. Sí, yes. Esas. Muy bien, muy bien. Ok. Cuídense mucho. See you on Monday. Ok. Bye bye. Sí, see you Monday. Bye bye. See you Monday. See you Monday. Bye.